Ahora vamos a pasar con Wilson Albeiro Gómez, quien es técnico en mantenimiento biomédico, con amplia experiencia en lo que es la robótica educativa, electrónica y electromecánica. Es desarrollador de proyectos y robots en SolidWorks. Estamos acá con Wilson, quien nos va a explicar el tema, nos va a dar un taller sobre el tema de robótica para los más pequeños. Wilson, bienvenido. Hola, hola, buenos días, un saludo para todos. Me presento, mi nombre es Wilson Albeiro Gómez, como lo acabas de mencionar, técnico biomédico y con una experiencia ya que suma años en el área educativa y de mantenimiento. Muy bien, Wilson, estamos aquí. Un gusto tenerte acá con nosotros. Puedes pasar adelante con tu ponencia. No, muchas gracias. Bueno, como les dije ahí anteriormente, mi nombre es Wilson Almeiro Gómez, vivo en la ciudad de Medellín, Colombia. En esta ocasión, bueno, agradezco, pues es la primera vez que me presento y estoy feliz, contento, un poquito de susto, pero nada que no podamos solucionar. Y entonces, listo, dispuesto a compartir toda la información que tengo acerca de la robótica, la construcción de los mismos robots, el trabajo con los niños y los proyectos que tengo a futuro, pues bueno, les voy a compartir una pequeña presentación que tengo del proceso que he desarrollado para con estos muchachos y la he llamado robótica para los más pequeños. Como dice el encabezado, pues bioelectrónico de profesión y en este momento me encuentro en una formación también en el área de la electromecánica. Listo, entonces vamos a pasar aquí a ver los contenidos de mi proyecto, el que tengo preparado para el día de hoy. Tenemos un objetivo principal, materiales que vamos a usar para desarrollar nuestro proyecto, el ensamble, consiste en el ensamble de un robot empujador y como parte final, pues vamos a tener unas preguntas. Listo. El objetivo es orientar a los asistentes en el ensamble de un robot empujador. ¿Por qué un robot empujador? ¿Por qué este proyecto? Me inspira porque he venido trabajando con algunos chicos en esta área. Bueno, y estos muchachos van desde los 7 años hasta los 14, el cual encuentro pues que es lo mejor. O sea, trabajar con estos chicos es lo mejor. Aprende uno cada día más con ellos y ellos siempre viven en ese mundo. Al igual yo también fui un niño, pues, y era muy curioso. Entonces yo siempre pensé que todo tenía una magia, que los carros podían volar y que tenían superpoderes. Entonces yo dije, no, todo esto me anima a generar mis proyectos, a estudiar, a formarme, a hacer diplomados, cursos y trabajar cada día por esta situación. Entonces me animo de lleno y me meto en la situación a trabajar con estos chicos. Listo. Vamos a necesitar una serie de materiales pues básicos que ya hemos visto en anteriores presentaciones y son un motor amarillo, portabaterías con dos baterías AA, cables tipo Dupont y nuestro corte láser que sería pues el pequeño robot que vemos en la imagen. ¿Sí? Vamos a hacer un paso a paso de cómo se ensambla este robot y cómo más podemos mejorarlo, adaptarle un Arduino, porque también es importante la parte de la programación. Hay que dejarlo pues de lado porque este robot pues aparentemente es muy básico, pero tiene grandes, se pueden hacer grandes retos con él, cumplir objetivos y tener pues como planes a futuro con este desarrollo. Listo. El ensamble del robot empujador pues lo vamos a hacer de la siguiente manera, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Todos vamos no, todos no. Cuando el docente, en este caso, esté en su área de trabajo, en su aula, él va a recibir una serie de tablitas, nosotros las llamamos acá en Colombia, un corte MDF de 3 milímetros. Sí, bueno, me quiero enfocar en enseñarle a los chicos y a los docentes y a las personas del común, ¿sí? Padres de familia que quieran iniciar a los niños en esta área de la robótica,
la programación y el ensamble de estos robots. Luego ya miramos cómo desarrollamos en una presentación para que observemos cómo desarrollamos este robot desde la plataforma SolidWorks. Luego lo pasamos a Tinkercad. En Tinkercad ya podemos obtener los SPLs para que las personas que puedan acceder a una impresora 3D, pues también tengan su robot en impresión 3D. Quise para esta ocasión pues contar con un amigo que es un experto ya en esta área y tiene unas máquinas de impresión 3D y de resina, pero por cuestiones de trabajo pues no nos pudo acompañar. Pero les voy a abrir las puertas a todos a que si desean obtener pues este corte láser o obtenerlo en impresión 3D, nos comunicamos con Sebastián y él nos va a colaborar en ese aspecto. Listo. Entonces, para nuestro robot, le hablo a los más pequeños en este momento y a los padres de familia que lo quieran hacer en su casa, porque es un robot, o sea, fácil de armar, ¿sí? Y ya en una institución como la que yo trabajo en este momento como profe de extensión en el área de robótica, pues ya los acompañamos, les mostramos las diferentes plataformas que están disponibles en la red, que son gratis, ¿sí? Puede ser Vescode o Open Roberta, ya que hemos estado viendo los ponentes hablando de estas plataformas gratis donde se pueden programar estos robots también. Y robotcitos, pues, como voy a mencionar la marca, pues, de Lego, que se programan en un entorno virtual y luego de ese entorno virtual, pues, los llevamos a la realidad, ¿sí? Me parece bueno hacer un trabajo con este tipo de robots porque son económicos, son muy, 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 son extremadamente económicos, pues, para resumirlo, porque los materiales, o sea, vamos a hablar de que, por ejemplo, yo acá tengo un Arduino Pro Mini, ¿cierto? Es súper económico. Voy a mostrar ahora cómo se lo podemos instalar a nuestro robot. Y tengo un Arduino Nano también. Pues los que conocemos este componente sabemos que el Arduino es súper pequeño y también dentro de lo económico, unos 10, $12 pues para esto. Para nuestro caso, yo les voy a hablar específicamente del Pro Mini porque se adapta perfectamente a nuestro robot y vamos a generar un código básico y las personas irán ampliando, los docentes, su conocimiento en esta área para que el robot haga otras funciones, encienda un LED, vaya hacia adelante, hacia atrás y cumplan unos retos de avanzar o retroceder con el robot para que solamente el robot no vaya hacia adelante. Sí, eso es como lo que se espera. El robot está diseñado para eso, pero yo quise llevarlo al siguiente nivel y ese es poderle poner un Arduino y programarlo. ¿Listo? Entonces, se desprenden las partes obtenidas del corte láser, que eso es lo más importante, o sea, separar las partes con mucho cuidado. Papás, mamás, profes, personal que se va acompañando con los niños, vamos a desprender las partes del corte láser ahora. Les voy a transmitir, les voy a compartir en vivo cómo se puede armar este robot de una forma muy fácil, un paso a paso, 1, 2, 3, y armamos el robot y luego se procede y luego vamos a hacer lo que es el ensamble de la carretilla. En esta diapositiva podemos observar que el robot tiene una carretilla. En esa carretilla está nuestro portapilas y las baterías como tal que el robot te van a alimentar el motor amarillo. ¿Sí? Para que el robot genere el movimiento que esperamos o el desplazamiento hacia adelante. ¿Listo? Luego armamos el torso, lo que llamaríamos el tronco de nuestro robot, donde está el motor, el sistema de locomoción, el movimiento, lo que va a permitir que las piernitas del robot generen su movimiento hacia adelante. Bueno, luego pasamos a una parte que es unir, que es fusionar el torso del coche, ¿sí? Con nuestro robot, el cochecito con el torso del coche, con nuestro robot, para que pues, sea una única figura, un conjunto. Y luego, pues, instalamos nuestro portapilas y, pues, ya podemos realizar una prueba de funcionamiento. Así como suena, así de fácil, así de rápido, es armar este robot.
No necesitamos, pues, un conocimiento en mecánica, en electrónica, en robótica, en otras áreas de la informática, porque el robot es muy mecánico y muy fácil de armar. Lo comparto porque lo he venido desarrollando con los niños, ellos les gusta mucho. Como les digo, trabajo con una población de 7 a 14 años, entonces se entretienen, aprenden un poquito de lógica de programación, lógica matemática, aprenden cómo se construye a base de partes, se construye un objeto, ¿sí? Porque todo en esta vida son dos partes que se unen, 3, 4, 5, 100 partes que se unen para conformar un robot o un carro, lo que nos imaginemos en la casa, un electrodoméstico, todo es a base de partes, mecanismos, cables, y por ende, pues todo esto lleva a la creación de diferentes objetos. Como parte final, pues, de esta presentación y de la parte inicial, que ya vamos a proceder a armar nuestro robot. Tenemos preguntas. Aquí podemos ver mi número de contacto. Como les digo, vivo en la ciudad de Medellín, Colombia. Este es mi número personal y WhatsApp, ¿sí? Y mi correo electrónico está ahí también disponible. Redes sociales no tengo en el momento. O sea, sí tengo unas redes sociales, pero no tengo contenido específico de robótica en él, y lo voy a subir porque ahora les voy a mostrar unos desarrollos que tengo, que he venido trabajando de 4 o 5 años para acá. Entonces ya es hora de explotar todo esto. ¿Por qué? Porque en la ciudad donde yo vivo, no, o sea, sí hay robótica, sí hay programación, sí hay profesionales muy capacitados, pero lo que es la capital, acá, Bogotá, es donde se concentra la mayor población para esto. Pero acá tenemos... Estamos creciendo, estamos muy adelante, tenemos muchos avances tecnológicos, pues a nivel industrial. Tenemos una de las empresas más grandes de Latinoamérica que ensambla electrodomésticos de veras y las venden para todo el mundo. Entonces, hay desarrollo. En la pandemia, pues también esta empresa se dedicó a fabricar lo que eran concentradores de oxígeno para donarlos a instituciones hospitalarias, y yo hice parte de ese mantenimiento de esas máquinas, sí, porque necesitaban técnicos, pues, para esa parte, que también le metieran el corazón y trabajaran sobre este asunto. Bueno, entonces en este momento les voy a compartir el proceso de elaboración del robot. Les voy a mostrar paso a paso, les voy a dar ideas, les voy a compartir unas imágenes de otros robots, de otros proyectos que tengo, y espero, pues, se les haga fácil a las personas que adquieran el producto, o otro producto, ¿cierto? Otro corte láser, pues, que lo quieran por otro medio, sea una tienda virtual o que tengan un conocido. Y me quiero enfocar, como les dije anteriormente, en la parte educativa. ¿Por qué? Porque esto les enseña a los niños a que hay un mundo más grande que simplemente sentarnos y mirar el teléfono, ¿cierto? Porque ellos están ya muy concentrados y muy enfocados en que mi teléfono, mi juego, nada, hay que manejar mucho la motricidad fina, la motricidad gruesa, estar con ellos, que socialicen con otros niños, que hagan trabajos en conjunto, que se hagan retos. A los niños son muy competitivos, ¿sí? Entonces, este robotcito nos va a servir para eso. Luego les voy a compartir también un video de las competencias, de una pequeña competencia, pues, que hicimos con estos robots en la institución. Y a los niños les gusta la parte, les gusta pintarlo, les gusta decir, profe, hice esto, profe, hice lo otro. Entonces, vamos con esa parte, pues, del armado del robot. Voy a compartir eso en este momento. Listo. Bueno, ahí me disculpan. Listo, entonces... repito, entonces las personas, ahí me disculpan, son como cositas del en vivo. Entonces, las personas van a recibir este corte: docentes, profesionales, instituciones, ¿sí? Van a recibir esas tres tablitas que las hemos llamado, pues, MDF, con un espesor de 3 milímetros, ¿sí? 3 milímetros. Y entonces acá viene lo que es el cochecito.
el cuerpo o el torso del robot, y eso que sería en la parte como los brazos, los pies y unos conectores y unas partecitas pues que nos ayudan a decorar nuestro robot. Cabemos los pies, cabemos la planta de los pies. Acá para que lo vean mejor. Acá vamos a tener lo que es como la planta de los pies, vamos a tener lo que sería el pie, lo que podemos llamar como fémur de nuestro organismo. Tenemos el bracito, ¿sí? Tenemos el derecho o el izquierdo, es indiferente para esta ocasión. Entonces, vamos a ver a detalle cómo armar nuestro robot. Entonces, desprendemos las partes de nuestro robot, porque ellas vienen acá, la máquina las corta y ellas quedan listas. De pronto, las personas que no han tenido la oportunidad de ensamblar su propio robot, el robot, las partecitas quedan listas, diseñadas. Pues ahorita les voy a mostrar cómo se diseña esta parte. ¿Sí? Son indiferentes, pues, pero si sí hay una posición para ubicarlas en nuestro coche, pero puedo utilizar el lado que se desee del robot, de la carita, pues del corte, y tenemos pues todas las partes. Quedaría esta estructura vacía, que no la vamos a volver a necesitar, entonces ya la podemos reciclar, y les voy a mostrar cómo ensamblaríamos nuestro coche. ¿Sí? Aquí lo voy a poner pues como uno de estos laterales, ¿sí? Y ya la tengo, pues ya. Es súper fácil conectar una parte con otra. ¿Sí? Luego viene este otro corte, lo introducimos acá. Si hay que hacerle un poquito de presión, pues le hacemos un poquito de presión para que quede ajustado nuestro coche. ¿Sí? Luego procedemos a armar lo que va a ser la parte donde va, la parte del frente, donde va a ir conectado nuestro robot. El cuerpo, perdón, el torso que he llamado para nuestro robot, ¿sí? Dese en cuenta que llevo menos de un minuto y ya armé lo que es la parte del coche, ¿cierto? Ahora pues ponemos la tapita final. Esto es bueno para los niños porque ellos van viendo cómo se le da forma a algo, ¿sí? Algo que luego van a generar, va a tener un movimiento. Y ellos van a poder disfrutar de su cochecito, de su carro, de su robot empujador, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya, digamos, dicho esto, esta sería la parte de las ruedas de nuestro coche. Entonces vamos a armar esa parte. Listo, yo tengo ya por acá para hacer un poco más ágil la presentación. Ya tengo esta partecita armada. Sí, este sería nuestro eje de las ruedas. Este sería nuestro eje. Viene por estos orificios. Son únicos para él. Y ingresaríamos por acá. Al otro lado, pues ponemos la otra ruedita. Sí. Y si es el caso de, si se da el caso de utilizar un pegamento para que la ruedita no se zafe por el movimiento o algo así, pues en diferentes los países, pues todos tienen un nombre para el componente. Acá en Medellín lo llamamos pega loca, en México creo que es cola loca, o en algún pues otra ferretería, en otro sitio comprarían una pega de uso instantáneo, o si tienen un poquito más de paciencia, le echaría pues como colbón, ¿cierto? Que es el pegamento pues de uso universal, que no es tóxico y lo pueden utilizar todas las personas. Entonces así quedaría nuestro cochecito armado. Sí. Entonces ya se les dice a los niños, bueno, ahora chicos, vamos a pintarlo para que los niños se entretengan, la clase sea más dinámica. Ellos ya le dan un aspecto pues a esta parte y se van emocionando, como lo he visto yo desde mi experiencia, en el armado del robot. Listo. Ahora vamos a pasar a lo que sería el armado del torso o del cuerpo del robot. Sí, también viene lo mismo. Piezas, ¿sí? En corte láser de 3 milímetros, todo está hecho en el mismo material, fácil de trabajar y no implica pues mayor esfuerzo. Los niños, como les digo, de 7 años ya tienen una lógica
digámoslo, deductiva para decir esto viene acá, esto viene allá. Nosotros los acompañamos en el proceso de ensamblaje para que se les haga un poco pues, más fácil. Y por ejemplo, esta pieza tiene posición, ¿cierto? Si vamos a pensar que aquí, que en esta posición estaría al revés, entonces le acompañamos al niño diciéndole que la ubique así porque este se va a hacer el eje del motor y acá van a estar conectados los bracitos del robot. Súper fácil, súper fácil. ¿Sí? Entonces vamos a identificar, para que tengamos un orden, esta pieza es como el pecho. Sí, el pecho del robot, la parte frontal del robot. Sí, tiene dos laterales y tiene otra parte que podemos llamar la espalda del robot o la parte anterior o la parte trasera del robot. Entonces, podemos armar, y como les dije, teniendo en cuenta, digamos, este orificio que el robotcito tiene acá y observando esta crucetica que tiene acá, encastramos o unimos estas dos partes, y acá nos va a quedar como una figura en forma de L. ¿Listo? Podemos hacer lo mismo con las otras dos partes, con lo que sería lo que es la espalda del robot y el otro lateral. Entonces, acá ya quedaría armado nuestro segundo lateral. Traemos estas dos partes y hacemos las unimos las cuatro en una sola. Vamos a armarlo acá. Sí, hay que hacer un poquito de fuerza porque las partes pues vienen con el corte. Sí, otra cosa que hay que decirle muy importante a la persona cuando lo llevemos a cortar el láser es la profundidad o el grosor del corte. A ver, cuando uno diseña un robot, hay espesores para el rayo láser, que van desde 1.8 milímetros hasta los casi 3 milímetros, pues también dependiendo del material que se vaya a cortar. En este caso, yo a la muchacha le dije, ve, me lo cortas a 2 milímetros, por favor. Sí, que el láser tuviera un grueso de 2 milímetros para que me cortara pues, bien esas partes del robot. Listo, teniendo ya este cuerpo armado, me salté una parte. A esta parte hay que ingresarle un motor amarillo, un motor de proyectos que ya vimos ahora que son muy versátiles. Acá tengo uno con una rueda que a los niños les estamos enseñando, por ejemplo, también que este motorcito se puede convertir en un dínamo, ¿sí? Entonces, si hacemos girar la rueda, él acá nos va a generar una corriente en sus dos terminales y podemos hacer encender un bombillo LED. Entonces, las clases de robótica se van haciendo muy dinámicas, se van haciendo muy, muy, muy amenas para ellos, porque van encontrando en cada función, en cada operación que se hace, algo nuevo. Y ellos siempre echan a volar su imaginación y van encontrando un propósito nuevo y diferente. Y le dicen, no, profe, entonces puedo hacer esto, profe, y entonces le voy a conectar dos LED y tal cosa. Entonces empiezan a girar su ruedita, observan que el LED enciende y ya eso se convierte en algo súper bueno para ellos. ¿Sí? Entonces, con un motor de estos de proyectos, un motor amarillo, que lo consiguen también en las tiendas electrónicas, son también súper económicos. Voy a decir que acá en Colombia valen 4.000 pesos, 5.000 pesos colombianos. Entonces ya lo hacen el cambio con su moneda local. Son súper económicos. Este motor amarillo iría dentro, y antes de todo, bueno, los cablecitos también tipo Dupont. Aquí ya le vamos a, cuando estemos en el aula maker, en el aula de clase, pues acá le soldaríamos con un cautín, un elemento pues que calienta. Ya ese trabajo sí lo haríamos nosotros como docentes, soldarle dos cablecitos acá. Bueno, en este caso los profes de tecnología de las instituciones son los que mejor manejan y conocen este tipo de herramientas. Aquí podemos observar que hay dos terminales, ¿sí?, que nos van a permitir conducir los electrones de las baterías a nuestro motor amarillo. Entonces, el eje del motor, que en este caso es este, el eje del motor sale por este orificio y se proyecta en este lado del robot, ¿sí?, en un lateral, perdón, mi ubico, ¿sí?
Y ya acá ya voy a mostrar la otra parte porque he querido hacerlo, como les digo, lo más versátil y rápido posible. Entonces, y mostrando también pues que el robot no es que sea algo súper complejo de armar, se puede hacer en un aula de clases, se saca una horita con los muchachos y se arma el robot, ya luego la parte de pintura y como los chicos lo quieran personalizar, entonces es la parte buena pues que a ellos les gusta. Entonces este motor amarillo iría dentro de esta cavidad de nuestro robot, que ese motor va a ser el que nos va a generar el movimiento y va a hacer que nuestro robot cobre vida, ¿cierto? Voy a dejar esto por acá para mostrarles la siguiente parte. Entonces, ya tenemos acá nuestro ensamble con las partecitas que nos van a generar lo que llamamos, ejemplo, en los carros. Esta sería como la biela, el sistema de transmisión de energía hacia las ruedas. En este caso, este va a ser el sistema de transmisión del motor hacia los pies del robot, ¿sí? Entonces, ya aquí el robot pues, ya va teniendo un avance. Luego, bueno, les voy a mostrar que el robot también tiene su cabecita, ¿cierto? Y es muy fácil venir acá, hacerle un poquito de presión y conectar la cabecita del robot. Te repito, si esto pues, se les zafa con mucha facilidad y todo eso, porque son partes que se unen y no están aseguradas con nada, pues consiguen un tipo de pegamento, en este caso para mi país es este, ¿cierto? Un tipo de pegamento rápido, por favor manipularlo pues los adultos, porque estos pegamentos realmente cuando caen en las manos se calientan, entonces no es nada bueno que los chicos lo manipulen. Entonces aquí ya tenemos nuestra cabecita en el robot. Sí, la voy a desprender temporalmente para poderles mostrar cómo instalamos lo que serían los brazos, porque el paso siguiente acá serían los brazos. Ya los tengo por acá desprendidos. Ya tengo el material por acá listo. Pues no les repito, es para hacer un poco más ágil la fabricación del robot. Sí, y vamos con esta otra parte. Ya armamos el cochecito, armamos lo que es el torso de nuestro robot y vamos a armar lo que es los brazos. Los brazos del robot, ¿sí? Vamos a pensar que este es el brazo izquierdo, ¿sí? Y yo ya lo tengo acá. Eso también es otra parte, ¿sí? Solo que las tengo acá puestas. Sí, pero eso también son una, dos y tres partes que van unidas y entran en esta partecita acá arriba. Acá donde está esta crucetica, entraría en estas partes. Entonces es fácil, o sea, no es difícil poder entender cómo el robot se va armando. Es algo muy fácil. Que los profes pues, pueden desarrollar una actividad, una clase con los alumnos, como lo vengo haciendo yo, y ellos van encontrando en esto un propósito, se van haciendo retos y van encontrando algo muy bacano, muy positivo en en la creación, en el armado del robot. Entonces ahí vamos dándonos cuenta, podemos observar que nuestro robot pues, cada vez le falta menos y he seguido charlando con ustedes. Y viendo cómo se arma este robot, ¿sí? Ahora vendría lo que es este pie, ¿sí? En este caso sería el pie derecho, también súper fácil, ¿sí? Esto es una parte móvil, esto es otra parte móvil, la voy a asomar acá para que observen cómo está diseñada esta parte. Y estas dos clavijitas, conectores, ¿sí? Son diferentes, sí, son dos partes que se unen, forman una especie de cruz. Esta crucecita viene en este recibidor, que también tiene la misma forma. Se le hace un poquito de presión, ¿sí? No es algo nada raro que los niños no puedan manejar. Un niño de 7 años perfectamente puede unir estas dos partes, ¿sí? Y luego posicionamos nuestro robot en una posición pues, que nos dé para ser cómodo.
ingresamos esta parte del robot entrando por este orificio que tiene principal acá, y ahí ya tendríamos nuestro primer pie instalado en el robot. Súper fácil, es súper fácil. Les quiero decirle que se animen a armar este robot u otro proyecto que tengan, sea un carrito, sea un avión, algo que esté motorizado, que no esté motorizado, que es un animalito, o sea, que los chicos puedan trabajar, que los chicos puedan trabajar, que puedan hacer resolución de problemas, que puedan tener pensamiento lógico, crítico, para que ellos vayan afianzando ese conocimiento. ¿Por qué me animo yo también a hacer esto? Cuando yo estaba en la escuela estudiando, o sea, esto era algo que no se pensaba, ¿sí? Uno no desarrollaba este tipo de habilidades ni de motricidad y no se hablaba de eso. Pero ahora los chicos, desde mi punto de vista, no se trata pues como alejarlos del todo de la tecnología, porque si nos vamos a hablar a la hora del Arduino, pues el Arduino es programación y los chicos manejan muy bien el teléfono. Entonces, es poder vincular, fusionar esos dos mundos y sacar algo bueno de ahí. Entonces, ya hemos visto pues con los muchachos que a ellos les gusta mucho estar ahí conectados en su aparato haciendo cosas. Y ahora les voy a compartir un trabajo que hicimos en APP Inventor. En APP Inventor y pues lo desarrollamos súper bien. Listo, acá quedaría el otro piecito. Pues acá vendría la cabeza del robot, ¿sí? Y ya tenemos nuestro robot en casi 90% armado. Estas estrellitas vendrían acá. Y esta otra acá, ¿para qué? Para que no se caigan los extremos, las piernitas del robot. Miren qué bonito va quedando nuestro robot empujador. Y luego traemos el coche y lo conectamos a nuestro robot. Sí, y ya tenemos acá conformado, voy a buscar una buena vista, nuestro robot empujador. Listo, les voy a compartir de nuevo, voy a volver de nuevo mi pantalla principal y les voy a mostrar cómo al instalarle las baterías a nuestro robot. Aquí tengo otro de muestra. Perdón, le he puesto por acá. ¿Cómo sería el movimiento? Porque hay que tener cuidado al conectar pues los cables y me ubico bien. Y podemos observar cómo nuestro robot genera movimiento. Entonces, es súper bueno. Ya solo le conectamos la batería y nuestro robot comenzaría a caminar, a empujar su cochecito. Listo. Voy a volver de nuevo a mi pantalla principal para presentarles el trabajo que he hecho con los niños y en SolidWorks para dar, pues, como por terminada mi presentación. Listo, ya se dieron cuenta que armamos el robot súper rápido, fácil. El cortecito láser es algo muy bacano porque no es sino armarlo. Y les voy a compartir de nuevo, por ejemplo, acá, SolidWorks, rápidamente, ¿sí? ¿Cómo se diseña este robot? ¿Cómo se diseña este robot? Y, pues, o sea, ya es otro nivel. Que he querido especializarme pues bastante para diseñar nuestros propios robots. Ahora les comparto, si nos da el tiempo, cómo queda este robot ya en físico, porque lo tengo. Ah, bueno, no, si nos da el tiempo, no. Este robot lo tengo acá en físico, ¿cierto? Este robot se mandó a cortar el láser y sirve muy bueno porque tiene aplicaciones infinitas, como lo hablaron los compañeros ahora. Seguidor de línea, pues para resolver laberintos también nos serviría este robot, evita obstáculos, porque aquí tenemos para conectarle nuestro sensor HC04, también podemos conectarle Bluetooth, o sea, hacer lo que guste con el robot, lo que se nos imagine, lo que los niños quieran hacer con el robot dentro de los límites, pues lo podemos hacer. Bueno, ahora voy a presentarles el proceso creativo que hemos tenido con los niños. Listo, esto es parte del proceso creativo. Bueno, voy a ahí sí, voy a ir con los niños. Aquí tenemos a Matías y a Jacobo pintando sus robots. Acá tenemos el trabajo que hemos realizado en Arduino.
Arduino, la plataforma pues virtual acá en Tinkercad, y estamos trabajando acá con los niños, o sea, como les digo, de 7 a 14 años trabajamos en la resolución de problemas, pensamiento lógico computacional. Esta maravillosa práctica pues ayuda a los niños a que trabajen en equipo, tengan un pensamiento más espacial y profundo, y que ellos pues se proyecten en que tienen metas y que las tienen que cumplir y que deben de trabajar duro también por ellas. A modo de pensamiento propio, la programación y la robótica en estas nuevas generaciones va a cambiar la forma de ver el mundo futuro, porque pues a mí no me tocó, de niño no me tocó esa parte, pero ya ha ido creciendo y formándome en esta parte. Acá estoy con el grupo de niños felices pues con sus robots, y aquí hemos trabajado también circuito, serie, paralelo, y seguimos trabajando pues programación, Open Roberta, Vescode y PET, que es otro aplicativo que hay por ahí para esto. Acá ya tenemos una presentación con los, esto, la que podemos ver a mano izquierda, de los primeros graduados que tuvimos en el 2021, y luego pues los niños acá 2022-2023 se dieron en la institución. Bueno, por este lado pues termina mi presentación, pero quería como agregarles el videíto de la competencia también que realizamos con los niños. Sí, ya estos robots ya trabajando, y a ellos les gusta mucho esa parte en la que compiten y ven cuál de los dos robots es mejor o cuál quedó mejor ensamblado. Y uno de estos robotcitos, el que ganó, se llama Monchito. Entonces, el niño feliz, ahí podemos ver que aplaude el trabajo que hizo el robot. Y si tengo un espaciecito más de tiempo, les puedo compartir esta parte. Le trabajé duro, le he dado fuerte, porque acá es el robot, el diseño desde nuestro robot en Tinkercad. Y yo creo que hay que trabajarle fuerte a esta plataforma para que los niños acá dimensionen. Yo siempre los llevo a Warcraft, a todos esos entornos de videojuegos que ellos tienen ahora, que pueden trabajar. Voy a pasar esto acá un segundo. Me disculpan, ese recuadro no pudimos solucionar. Entonces, acá está el robot, el mismo, hecho en Tinkercad. Ahora está acá el STL de este robot, el redondito, como le llamo yo. Pequeño código, algo para que los niños trabajen, como les dije, con el Arduino Pro Mini, que se lo puedan instalar al cochecito del robot y generen funciones diferentes para que el carrito pues cumpla con su propósito. Este es otro. Ah, listo. Estamos acá en Tinkercad. Este es otro carrito que diseñé. Lo llamé Milwaukee. Sí, lo llamé Milwaukee. Le puse, lo personalicé. Por acá lo podemos ver. Sí, por acá lo podemos ver. Tenemos también, extraje el Arduino, pero ese que pongo acá en mis manos, porque pues lo iba a compartir con el otro. Tenemos en su parte interna su puente H, su Bluetooth, ¿sí? El L293, pues, que es lo que vamos a utilizar para este caso. Y este es un evasor de obstáculos y tiene su aplicación en App Inverter, que ya se las voy a compartir. También he trabajado en este otro robot. En este otro robot es súper bueno. Por acá tengo otro, perdón, que lo llamé el señor enojado. Sí, o sea, les quiero contar a los profes, a los papás, a todos los profesionales que hay acá conectados y que nos están viendo en toda Latinoamérica, gracias a Arduino Latam, a la invitación que ustedes me hicieron, para darles a conocer todo este mundo que hay, que es increíble, ¿sí? También podríamos generarle algún tipo de movimiento a este robot. También tiene su sensor, porque este es evasor de obstáculos, ¿sí? Este es evasor de obstáculos, tiene su servomotor y sus motores, pues, y entonces este carrito es súper, súper bacano para que los chicos lo vean y les gusta, porque siempre está como enojado. Bueno, por último, para contestar algunas preguntas que nos hagan las personas, tenemos este brazo robot, que mi propósito es que los niños aprendan, no con Arduino en este brazo robot, sino que desde Proteus estoy diseñando la placa para controlarlo manualmente. Entonces, que los chicos puedan generar un movimiento, ¿sí? Abrir o cerrar la pinza de forma manual, ¿sí? Entonces, este es el mundo en el que me muevo, en el que estoy desarrollando todas y explotando todas mis habilidades,
de diseño en SolidWorks. Sí, este es otro carrito, pero es llamado el verde. Este es otro que ya tiene mi marca personal. Se va a llamar en las redes sociales, luego lo vamos a ver como Will Minibot, ya que una amiga muy querida me dio la idea. Me dijo, hey, crearte una marca, Will Minibot, utiliza tu nombre. Entonces pedimos a este carrito. Y esta es la aplicación para el robot que les mencioné, para el Milwaukee. Para el Milwaukee, que este se va a sobre obstáculos de forma autónoma, por cierto. Para los que no saben, el carrito viene, encuentra un obstáculo y él toma la decisión, la evade y es como el que resuelve laberintos, pero este no es tan complejo, se les puede enseñar a los niños, podemos desarrollar la aplicación. Luego, pues, viendo un poco más de código en Arduino, podemos desarrollar todos estos proyectos y más, porque el mundo del Arduino es súper grande. Hay que aprovechar que el lenguaje o el código es abierto. Muchos podemos acceder a códigos que no escribiríamos, ¿sí? Como los de... Se me va el nombre. Bueno, hay muchos proyectos, me disculpo, pues, pero hay proyectos muy grandes que se desarrollan con Arduino y que estamos dispuestos a los profes y todos los profesionales a compartir. Bueno, doy por terminada mi presentación. Doy por terminada mi presentación. Si alguien tiene alguna pregunta y la puedo responder, entonces, con mucho gusto. Muchas gracias, Wilson, por la presentación y por la por la enseñanza que nos has dejado. Ha sido un muy bonito taller. Y acá tenemos diferentes preguntas. Acá nos preguntan, en cuanto a los simuladores de robótica para niños, ¿cuál nos recomienda y desde qué edad? Simuladores de robótica, hay muchos, pero yo he trabajado Open Roberta, ¿sí? En lo personal, o VS Code, son abiertos. Entonces, ¿qué pasa con esos simuladores? Los niños tienen que cumplir unos retos pequeños, llegar de A a B, ¿cierto? Conociendo, asignando números desde 0 a 100 o a 200, porque la interpretación de ellos es en milímetros. Entonces, que girar a la izquierda es una función, girar a la derecha es otro, pero esos dos programas gratuitos que están en las redes, Open Roberta, como les digo, o Scode, son súper buenos. Muy bien, acá tenemos otra pregunta de Julio César Mendoza, quien nos dice, ¿cómo puedo hacerme esas tablillas, las tablillas que nos mostraste? Ah, listo. Eso es bueno porque yo quiero que también, así como Arduino es gratis, códigos abiertos y libres, yo quiero poder compartir toda esta información. Creo que lo voy a subir, voy a crear mis propias páginas, a través de ustedes voy a compartir los enlaces donde voy a tener los STLs o los archivos en DXF, que es el que reconoce realmente la impresora en láser. Los pueden obtener y hacerlos requiere un estudio, ¿cierto? Como les acabo de proponer ahí, está SolidWorks, que es un programa de pago, pero lo pueden hacer instalar con algún ingeniero de sistemas. Por ejemplo, mi cuñado es ingeniero de sistemas y me estuvo apoyando hoy. Entonces, ahí SolidWorks los diseñan o los compran, o yo se los regalo. Listo, muchas gracias. Acá tenemos una tercera pregunta de Jorge Palacios, quien nos dice... ¿Cuál es el costo de un cortador láser en USD? No, un cortador láser estamos hablando de... O sea, es que la máquina que corta esto es volumétrica, ¿cierto? Puede tener 2 metros de largo por 2 metros de ancho, ¿cierto? Estamos hablando de pesos colombianos serían unos 300 millones de pesos. Eso es muchísimo dinero, ¿sí? Pero a lo que sí se puede acceder más fácil... es una máquina, una impresora 3D que cuesta en dólares unos $300, ¿cierto? O hay impresoras de resina y esto también se puede hacer ahí. Entonces, primero pensar en una impresora 3D, tener los archivos en un formato que se llama STL y luego, si el bolsillo le da, pues se compra una láser. Listo, muchas gracias. Acá tenemos una última pregunta. Claro. De Edwin Ríos, que nos dice... Con la experiencia que ustedes tienen, ¿a qué edad es adecuada la enseñanza del lenguaje en programación C a los niños que quieren aprender robótica con Arduino a un nivel intermedio? Bueno, en el instituto para el cual yo trabajo acá en Medellín, lo primero que se hace es enseñar Scratch,
¿cierto? Enseñarles el plano, el eje XY, para que ellos entiendan cómo se desplaza el robot o qué funciones necesito. Entonces, lo primero es Scratch, ¿cierto? Después de nosotros tenemos cuatro niveles: Scratch, electrónica, robótica y robótica y programación. ¿Sí? Ya en robótica y programación, que es el último nivel, ya podemos hacer a los niños un robot que ejecute realmente un código más complejo. ¿Sí? Pero entonces, Scratch lo pueden ver los niños desde los 7 años, porque existe Scratch, existe Visualino, existe Wobby, que vamos a ver un ponente que va a hablar sobre Wobby, que es una aplicación también súper buena. Entonces, desde los 7 años, los niños Scratch. 8, 9, 10 años, como dijo Mario, a los 10 años ya es muy bueno trabajar con otros chicos porque ya entienden más acerca del lenguaje, pero se pueden estar acercando a la programación desde la plataforma Scratch, que también es gratis, desde los 7 años. Listo, Wilson. Muchas gracias por tu tiempo y la ponencia que nos has dado. El taller ha sido un taller bastante activo, muy interesante. Y bueno, muchas gracias por la experiencia. Listo. Gracias a todos los que nos vieron. Espero estar ahí en contacto con todos porque es lo que me gusta hacer, enseñar, y voy a seguir. Gracias. Sí.